Podamos darle entrada a 60,000. Pero en fin, los que llegan temprano tienen oportunidad de estar aquí completamente en vivo. En este programa es show. ¿Quién está ahora en nuestro lenguaje? Rosy, buenas noches, Rosy. Hola, Rosy. Hola. Es nuestra intérprete. Buenas noches, Rosy. Esto es sí, esto es sí, Rosy. Esto es sí. Es que antes decíamos... Rosy, usted no puede estar así. Vamos a llevarle un antifaz a Rosy, por favor, porque hoy es con antifaz. Acá hay uno. Aquí nos sobran los antifaces para entregarlos a nuestro querido público que el día de hoy está presente en este programa. Levanten, por favor, la mano los que llegaron a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llegó la gente al estudio. En este momento, nuestro compañero Juliano, argentino, está subiendo con Rosy. Allá va a ponerle un antifaz. Muy elegante. La trompa, wow. Larga, la trompa gigante. Le está poniendo el antifaz. Muy larga. ¿Quién quiere que el argentino le ponga antifaz? Hoy, a diferencia de otros martes, voy a empezar con la jaula. Vayan bajando la jaula, por favor. Porque voy a empezar así, porque hay muchísimas cosas que tengo que decirles. Tendremos el día de hoy a el coach para ciertos concursos muy interesantes. Tendremos la música de los huercos completamente en vivo. Y un inflable que hemos traído el día de hoy. Aquí está el inflable, como lo prometí la semana pasada, tratándose de muchos niños en nuestro estudio. Nada más, deja checar que hay. Es súper divertido. ¡Ay, qué padre! Los niños pueden venir para acá, por favor. Los niños. Nada más niños. Sin correr. Súbanse. Esto lo hemos traído para ustedes. Súbanse sin problema. Ahí se pueden quedar todo el día. Por eso soy el rey de los niños. Nada más que, por favor, que no se suba neurosis. Y así los papás pueden cenar. Se está desinflando, bájate ya. ¡Ah!
de programa duró. Este inflable. La piedra. La piedra. La piedra. La operación. No, la piedra ya quedó. La operación. Ya no hay piedra, ya no hay piedra, no se preocupen. Ahora sí. La jaula. El amor. Ya está bajando la jaula. Ya bajó. ¿Quién se quiere subir con Juliano? Primero necesito que se pongan de pie las que quieran subirse con Juliano. Las. Nadie, nadie. Una, dos. ¿Quién más? Usted con neurosis. Usted, venga para acá. Venga para acá. Ahorita Clemen se va a subir también. Présteme un micrófono, por favor. Aurora, micro. Quiero platicar. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre es Naivi. 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 Naivi, originaria de. De Torreón, Coahuila. Yo digo, de Torreón. ¿Es originario o no? Sí. No, ¿cómo no? Sí, es de Torreón, Coahuila. De Torreón, Coahuila. Torreón. ¿Desde cuándo está radicando en esta ciudad? Ya tengo como 10 años viviendo aquí. ¿Con quién se vino esta noche? Sola, porque mi esposa ahora no pudo ¿cómo venir. Dijo? ¡Me quedo soltera! ¡Ah! ¿Dónde está su marido? En su casa, allá en la casa. ¿En su casa? En su casa. ¿Vive en casas diferentes? No, vivimos juntos, pero ahorita vengo soltera y sin compromiso. Wow. ¿Familia? Nada más tenemos una niña. ¿Dónde está la niña? Allá en el brincolín. ¡Está jugando en el inflable! Sí, en el inflable. Pues, Naivi, quiero decirle que usted va a vivir una de las más grandes experiencias. Recuerde, de las muy más grande la experiencia. Grandes experiencias. Oh, bueno, bueno. Pero me puedo quedar ahí toda la noche. No ¡ah! Se puede quedar ahí toda la noche porque el programa pues no dura toda la noche. Ayúdenle, por favor, a Naivi a que ingrese a la jaula. Explíquenle que primero es un pie y luego el otro pie. Así. Con taconitos y todo. ¡Órale! Ya embonó. ¡Órale! Ya embonó. Se conectó. ¡Está bien muy conectada, bien. Naivi! ¡Guándame! Oiga, Naivi, ¿está muy bien sujeta ahí? ¡Claro! Ya está bien prensada. ¡Ay, por ya! Mira. Por lo que se ve, Cuénteme. ¿Qué le digo? Pues estoy no sé, bien pues. Feliz, bien contenta. ¿Por qué está vibrando? Porque me late el corazón. ¡Me late el corazón! ¡Ahora es la jaula vibratoria! Con el argentino Juliano. Señoras y señores, qué momento histórico. Por primera vez, desde la comarca lagunera, llega Naivi a la jaula vibratoria. Y ahí va. ¡Impresionante!
chicotazo. ¡Bravo! ¡Qué impresionante! Ayúdenle a Naivin, por favor, a que salga. Sueño cumplido. Porque ahora es el turno de Clement. ¿Qué dijo? ¡Clement! Clement González está lista para subirse a esta cauda vibratoria. Pásele, Clement. ¿Está nerviosa? Un poquito. Está muy lejos, así es que no me puede regañar. Me está viendo. Un saludote. A Ricardo Elías. Un saludo. Hasta Chiapas. Ahora sí. ¿Quién sabe qué andan haciendo? Ni modo. Adelante. En este momento vamos a calibrar la jaula vibratoria. Ahí viene Clement. Primero, bien. Y ahora se va a sujetar fuerte. No. Tiene que apoyarse. Ándale. Se apoya ahí. Ándele. Ahora sí. De ladito. Ya entró Clement. Ya entró Clement. Ya hemos. ¡Chavis! Marcha. ¡Mírenla, qué golosa! Este es un momento histórico también para Clement. Para todas las parejas que quieran separarse, pues que vengan las mujeres y se suban a la jaula vibratoria. Siento que la señora sintió la reacción. ¡Mañana! ¡Aléjame! ¡Mañana! Se quiere subir. ¿Quién se va a subir de los inflables? ¡Karen! ¡Pásenle, Karen! ¡Mándele, Karen! No, pues está bueno el día, Charlie. Gracias a Clement. Ha salido con éxito. Y ahora, Karen. Primero un pie. Ahí. El otro pie. ¡Ya se pudo! Sentó bien. De ahí es. Se me hace que tienen en su casa. ¡Ya empezó a vibrar! Está vibrando con toda intensidad. ¡Y dice! ¡Vámonos! ¡A volar! ¡Ahí viene! ¡Señoras y señores! ¡Lo están haciendo genial! ¡Ante la mirada de todo el público! ¡Fotos afuera, amigos! ¡Fotos afuera!
de Magali. De los hombres. De los hombres. ¿Quién se quiere subir con Magali? De amarillo. Me están informando. Me están informando que hay un joven que cumple 25 años. Pásele, por favor. Pásele, por favor, a la jaula vibratoria. Primero es el joven. Primero es el joven. Correcto. Listo, ahora sí, Magali va a ingresar. Esto pasa los martes. Martes de come gratis aquí en el show. Con el público. Así que va a haber reacción. Qué rico. Ella tiene experiencia en las jaulas. Se quita sus zapatos. Mesa, déjate caer. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le manda la niña. Mesa que más aplauda. Sí. Se va a subir. Mesa que más aplauda. No. Mesa que más aplauda. Le manda. Tiene que apoyarse. Magali. Ahí va. Listo. Vamos. Ya empezó a vibrar. ¡Épale! Ya empezó a vibrar. ¡Está vibrando! ¿Hay reacción? Que él se quiere subir con Magali. Venga para acá, venga para acá. A ver. ¿Qué onda, chavana? Joven, buenas noches. ¡Impresionante! Vamos a ponerle el micrófono. Señor. ¿Señor o señorito? Señor. Señora. Señor, ¿a qué hora se casó? No me he casado. ¡Ah! ¡No se ha casado! No. ¿A qué se dedica usted? Soy mesero en un antro. ¡Ay! Ahora entendemos la química. ¿Joven, se puede bajar entonces? Si hubo reacción, ¿no se puede bajar? ¿No se puede bajar? ¡Perfecto! ¡Ahora sí! Venga para acá. Capi, venga para acá, Capi. Micrófono. Micrófono. Por favor. Señor. Es mi
por favor. Usted es un hombre casado. ¿No hay problema en su casa? No hay problema. Mi esposa no es tóxica ni nada. ¿Su esposa no es tóxica? Sabe que yo lo hago con respeto. Ok. ¿Usted quiere aquí estar con quién? ¿Con lo que usted diga? No. Usted, dígame tres nombres. Dígame tres nombres. Con Giselle. Díceselo. ¿Usted quiere subirse en la jaula con quién? Pues no sé, con lo que sea. ¿Emma Huevo? La que se ordene. ¿Usted es el que manda? Muy bien. ¿Usted es el que manda? Con Gloria la vacuna. ¡Habla, hijo! O con Ingrid. No, con Ingrid no. Bueno, no. Pues ahora, como usted no se decidió, yo le pongo a la... Ya está grande, usted ya sabe qué escoger entre las tres. ¿Eh? Bueno, pero como hoy no supo qué escoger, tengo que ponerle yo a alguien. Emma Go. Ella la conoce como la más... ¡Viene la mamá de Chucky! ¡Aguas con los chicles! ¡Hazte para allá, carnal! Ahora. Es lo que quería. ¡Eso le damos! No ¡con nada. La mamá de Chucky! Chavana, no haga nada. Mamá está mala. No importa. Ahí no, se está va mala, está mal. Ahí se va a liar. Sufre de la asiática. Tienes la asiática, we'll be right back.
Comandante. ¡Esto es Chapatín! Comandante. Mándeme. ¿Qué pasó, comandante? ¿Por qué no le quiere dar beso? Por respeto a mi señora. ¿Perdón? Por respeto a mi señora. Pero en su casa la señora dijo que sí. Comisionado. Comisionado. Mándeme. La señora en casita dijo que sí. ¿Le va a dar beso o no? Bueno, nada más en la mejilla. ¿Qué crees? Nada más en la mejilla. En la mejilla. Ahí va, el beso en la mejilla. ¿Qué onda, Evo Javier? ¿Cómo has estado? Espero que te cuentes, Diego. ¡Eso! ¡Ah, hombre, Chapolín! Ya el comisionado. ¡Banqueteado! El comisionado Gordon ya lo quiere. ¿Por dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Eso, eso. Comisionado, ¿ya te quieres bajar, bebé? ¡No, falta otra! ¡Falta otra! ¡Falta otra! ¡Tiempo! ¡No! ¡Ahora Regina Young! ¡Ahí viene Regina Young! No se anima, ya se bajó. Venga para acá. Comandante, venga para acá, comandante. Si hay reacción. ¿Qué pasó, comandante? Trae reacción. No, lo hago por respeto a mi señora. Yo vengo a divertirme nada más. Espérese. Usted, por respeto a su señora, se subió a la jaula. Sí, sí. Su señora dio permiso. Así es. Entonces, ¿cuál problema? Simplemente por respeto a la persona. Respeto a la persona. Así es, yo ¿no quiere soy. Usted jugar semana inglesa con la mamá de Chucky? No, no sé. No ¿por sé qué que no? Sea eso. ¿Eh? ¿Por qué no, comandante? No, no sé qué sea eso. ¿No sabe qué es? ¡Gloria! ¡Con Gloria la vacuna! ¡Con Gloria la vacuna! No, mi respeto es para ella. Ay. Gracias, comandante. Una pausa. Mostrar energía, gallardía, fuerza para reventar el globo que estará aquí dentro de la dona, Memo. Listo, Memo. De clavado, de panzazo. ¿Listo? Otra vez. Memo tendrá que correr. ¿Correr? Y tendrá que desde aquí saltar de panzazo para reventar el globo. Reventar el globo, exactamente, mi chamana. ¿Listo, Memo? ¿Será posible? Todo es posible, Memo. Yo creo que sí. Usted adelante, decide. Memo. Comenzamos a la cuenta de una, dos, tres. Vamos a tener precaución en la orilla. ¿Cómo viene? Perfecto. Dale la naricita. Dale un poquito más para acá. Más para acá, porque allá está el... Vente para acá. Uno más. Listo, tú puedes, compadre, tú puedes. Dale. Esta fue la práctica dale. Uno. Venga, tú puedes, sí se puede, listo. A la cuenta de una. Dale ahí. Échale, listo. Una. Zumbido, ahora zumbido, listo, zumbido. Una, zumbido. Dos, tres. ¡Bravo! ¿Qué tal? Lo pellizcó. ¿Qué dice el público? ¿Quién público? ¿Público? ¿Quién? ¿A quién? ¿A Vic? ¿Vic? ¿Vic? Dale, Vic. Venga, Vic, dale, Vic. Neurosis. Neurosis. Listo, Neo. Checa. ¿Quién sigue? Sigue Neurosis. Pongan atención. Neurosis. ¿Qué pasó, Neo? Oye, ¿qué onda, Neo? ¿Estás bien? Oye. ¡Se le movió la dona! Ok. ¡Ya no la dona! Ahora vamos a traer a Regina John. ¡Regina! Adelante, mi querida Regina. Regina, tú puedes, Regina. Regina, vente para acá. Acá de este lado, listo. ¡Venga, vamos. Regina! ¡Regina! 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 Una,
dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo, Regina! Lo hizo con el tripié. ¿Quién me sigue? ¿Quién viene? ¡El público pide que ahora sea la vacuna! ¡La vacuna! ¡Venga, la vacuna! ¡Quiero pasar nada de comer! ¡Linda! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Con antifaz! ¡El público, ayúdenme a contar, dice! ¡Una! ¡Dos! ¡La vacuna! ¡Le metió las uñas la vacuna! Fue con las uñas, fue con las uñas. Fue ¿quién con las sigue uñas. Con? ¡Oye! ¡Y ya sé! ¡Mamá Flauta! ¡Mamá Blanca! ¡Mamá Flauta! ¡Mamá Flauta! ¿Cómo que no puede? Sí puede. Véngase, 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 véngase de este lado. Aquí, desde aquí. Desde aquí, mamá. Despacito. Desde ahí. Nada más recuéstese. ¿Eh? No brinque, nada más acuéstese. Memo, vamos a cargarla, vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla. Nada más, déjese vamos a ayudarla. No, ayúdala, no la quedarse. Ayudamos. Chicos, vamos a ayudarla. Sí, vamos a ayudarla. No quiere. Sí, la agarramos de los pies. Ayúdame. Agarra los pies. Agarra los pies. ¡Una! ¡Hombre, Chapolín! Las uñas, compadre. ¡Mata chistes! ¡Mata chistes! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Perdón, perdón. Lamento mucho que ya se acabó esto. Ya, ya no hay. Se acabaron los globos, se acabaron los globos. Qué lástima que se acabaron los globos. Si estás en casa y tienes globos como los que acabamos de reventar, te encargo. Vean esta toma. Le voy a hacer unas. Vean la cara. Qué bárbaro. Ahí va. ¿Tenemos alguien del público, señor Chamana? ¿Del público? ¿Del público? Participar? ¿Quién? El señor. ¿A quién? El señor de azul. El señor de azul, vente para acá, campeón. Vente, 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 vente. Vente para acá. Vente, vente, vente. No, no, dale, 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 dale. Dale, campeón. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale. ¿Dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? Ya no hay. Bueno, el señor va simplemente. Se va a lanzar de panzazo y tratar de hacer un mortal. Listo. Ok, comenzamos. Listo. De panzazo. Una, dos. Compare, dale un mortal, compadre. Un mortal. ¿Quién una doble puede maroma. Hacer una, dos, la muestra. Tres. ¡Ah! ¡Oh! A ver. Del público, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer del público? Vente para acá, vente para acá. Los que puedan, vénganse para acá. Listo. Adelante. ¿Puedes o no puedes, compadre? ¿Quién puede, Dea? ¿Quién puede? ¿Quién? ¿Quién? Vente para acá. Dale, 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 campeón. Dale. Dale para acá, campeón. Vente de ese lado. ¿Tú puedes, campeón? Vente, vamos.
Listo, ahí está. Vamos a ver si es posible. Pero lo quiere hacer sin globo, sin globo, sin globo. Listo, campeón. Una, lo que hizo mi compadre. Listo, una, dos, tres. Uno más, ¿quién viene? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Vente para acá, ¿quién lo hace? Tenemos uno más allá, mi querido Chavo de Rojo. Sí, también allá. Nuestro amigo de Playera Roja viene decidido a demostrar que él también lo puede hacer. Vente para acá. ¿Cómo te llamas, campeón? Irvin. A ver, fuerte el aplauso para Irvin. Listos, Irvin. Una, dos, tres. ¡Ahí está Irvin! Un globo más, ya llegó un globo. ¡Ya llegó un globo! ¿A quién? ¡Chavis! 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 Yo con todo gusto puedo hacer eso y más. Pero me acaban de practicar un cateterismo. ¿Cómo dijo? Entonces, ahorita, un chicotazo. Entonces, ¿a quién traemos? Dígame usted. Puede golpear en el piso. ¡Del público! ¡Del público! ¡Puede romper una la dama! ¡Una dama del público! ¿Quién? ¡Una chica! ¿Quién? ¡Vaya por una dama! ¿Quién? Del público! ¡Allá viene! ¿Quién? ¡Vente para acá, comadre! ¿Quién? 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 ¿Tú? ¡Adelante! ¿Quién tú? ¿Quién digo yo? ¿Quién? ¿De este lado? ¿Quién? ¿De este lado? ¡Adelante! ¡Vente tú! ¡Ándale! ¡Vente corriendo! ¡Vente corriendo! ¡Adelante! ¿Cómo te llamas? ¡Dámani! ¡Allí viene Dámani, señor Chavana! ¡Listo! ¡Dámani! ¿Estás lista? Listo, Débora. Para el reto de que agarra más vuelo. Desde acá, Débora. Desde aquí, desde aquí. Tienes que reventar el globo a la cuenta de una, dos, tres. Una más, una más. Una más. Otra. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Vente, vente, vente. Adelante, vente, vente. Vente, vente, dale. Suelta, suelta, suelta. Con todo igual te comes. Con todo igual. Dale, dale. Dale, dale, dale. Y aquí ya tenemos. Lista, viene decidida a reventar el globo. ¿Tu nombre? Débora. Fuerte el aplauso para Débora, familia. Débora. El reto comienza a la cuenta de una. A ver, espérame. Ahí, Débora. Débora, agarra vuelo, Débora. Desde acá, Débora. Débora. Una, dos, tres. ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí viene una más! Oye, oye, la verdad lo veo un poco difícil, señor Chavana. Si Débora no pudo... ¿Cómo te llamas? ¡Andy Paz! ¿Cómo te llamas? Paola, yo sé que tú puedes, Paola. Nada más, déjame decirle... Aurora, ¿tu antifaz? ¡Aurora! ¡Ah! ¡Aurora! ¡Acá está Aurora! ¡Perdón, Aurora! ¡Perdón! ¿Cuál es Aurora? Paola, que no te pongas nerviosa. Tú puedes, Paola. Demuestra que sí. Lista, Paola. A la cuenta de una. Es lo mismo, si no le sale. ¿Quién? Del público. ¿Quién? Es lo mismo, pero si no le sale. Vente para acá. Ahí viene el angelito. El angelito podrá o no podrá, señor Chavana. Aurora. 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 Puede. Vente para acá, vente para acá, compadre. Vente para acá, vente para acá. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! Comadre, adelante, adelante, adelante. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Tú, adelante. Ah, véngase para acá, compadre, véngase para acá. Dale, dale. ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Quién? Dice Florecita que les gana. Acá mi compadre. Me está diciendo... Listo, me está diciendo Aleida que ella lo va a reventar. ¡Aleida! 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 ¡Aleida!
Linda Leida, una, dos, tres. Al lado, petaditos de Josito está colado. Colado, te llamó en la cadera. Venga para acá. Al lado, petaditos de Josito está colado. Uno más. Compadito, tu nombre, compadre. Mi querido Charlie, fuerte el aplauso para Charlie, familia. Dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Charlie, una, dos, tres. Plataforma, señoras y señores.
Hablan solamente inglés, así es que voy a ocupar que alguien traduzca. Natalie Gómez, por favor, claro. La traductora oficial. Claro, a la orden. Gracias. No te... Natalie, dígame. Para que por favor traduzca usted. Ajá, claro. Es la banda más caliente del planeta. Por favor, gracias por estar aquí esta noche. Wow, thank you, Mr. Chavana. Ah, muchas gracias. Thank you very much. Es importante que ella traduzca para el resto del grupo. Así es, ellos van a hablar en inglés y yo les voy a traducir, ¿verdad? Sí, pero ya lo expliqué. Ahora, lo que yo dije en español, dígalo en inglés para que me entiendan. Ah, ok. How Frank, I tell you from name. My name is Demont. Que muy bien, dice. Yes. Bienvenidos. Supe que están en una gira mundial visitando algunos países. ¿Qué países han visitado? Harbrise, Hartford, Kelly, en ciertos países, Harbrise Estates. Country, USA, Brasil, Latin America. Tradúzcame, por favor. Que ellos han ido a Colombia, Brasil, Latinoamérica y a muchos lugares más. ¿A Tulum? A Tulum, Guadalajara. Yeah, mayas, sí. Rivera Mayas. Mayas. Y que había muchos mayas también. Oh, sí. Con don Eliseo Robles. Ponme algo de Eliseo Robles.
papá. Ahorita, en un momento más. Próxima, próxima semana, Eliseo Robles. Ya imagino cómo están del audio, ¿verdad? ¡No, no! Próxima semana, Eliseo Robles en el show. Vamos a festejar a todos los papás. No se lo pueden perder. Y en este momento, para todas las mamis, ¿qué pasa? Llegan las fantasías de Juliano, el argentino. Ay, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo romper el huevo? Ay, ya sé. Le voy a hablar a Dulce Argentino. Bueno, Dulce Argentino, ocupo tu ayuda. Porque no puedo romper el huevo. Qué rico olor, ¿qué estás haciendo? Vos me llamaste, ¿no? Recibí tu llamada. Sí, es que no puedo quebrar los huevos y ya me urge hacer el desayuno porque ya se me hizo muy tarde. Bueno, tranquila, para eso estoy, yo te voy a ayudar. Ok. Esto se hace así. No, para. Yo con este calor no puedo. ¿Huevos? Sí, los huevos. Muchas gracias por ayudarme. Sí necesitaba tu ayuda, Dulce Argentino. No te preocupes. Ya sabes, fantasías Dulce Argentino, las 24 horas. ¡Bravo! Fantasías del Dulce Argentino, Juliano. Y ahora invito a que pase el coach. Ahí viene el coach. Mi querido coach, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? En una ok, mi querido Chavana, a continuación tenemos una carrera en mini bicicletas. Mini bicicletas. Es que traigan las bicicletas. ¿Dónde están las bicicletas, chavos? Las bicicletas, las mini... corriendo. Las bicis. Aquí tenemos. Mi querido Chavana, vamos a traer a mi compadre. Vente para acá, compadre. Súbete a esa bicicleta, compadrito. Súbete a esa bicicleta. Y acá, mi querido Memo. De este lado. Véngase para acá, chavos. Memo Jackson. El ganador de esta carrera será el primero que logre darle tres vueltas a este mini circuito. Vente para acá, campeón. De aquí hacia allá. Ok, listo. Memo, campeón, vente de este lado. Aquí. Aquí, en este punto. Tres vueltas a este mini circuito. Vente para acá, Memo. De aquí hacia allá. Listo, vente para acá, campeón. De aquí. Adelante. Listo. Tres vueltas a este minicircuito. Van a venir por aquí y le dan la vuelta hasta este punto. Tres vueltas completas. La carrera comienza a la cuenta de una, dos, tres. De poder a poder. Argentino, la primera vuelta. Argentino, la primera vuelta. Memo va acortando distancia. ¡Va Memo! ¡Ahí va Memo! ¡Ya le ganó! ¡Ya le ganó! El público grita: ¡Memo! ¡Memo! ¡Juliano! ¡Juliano! ¡Memo! Otra vez, Memo toma la delantera. Se abre demasiado. Tiene que ir por dentro, Juliano. Otra vez. Ganador de este lado. Aquí tenemos ya. Ganador. Y es que Memo se abrió demasiado en la curva y eso le quitó la oportunidad de quedarse con el triunfo. Y luego se avienta la bicicleta. Señor Chavana, vamos a traer a tres del público. A ver, tres personas del público. ¿Quién digo yo? Del público. Del público, vente para acá, campeón. Uno, vente para acá, otro. Dos. Dos, uno más. ¿Quién digo yo? Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, vente para acá. Tres. Listos, prepárate. A las mini bicicletas. Dale para acá, campeón. Listo. Ahora sí, vamos con nuestros tres participantes. Mi querido Luis Carlos. Luis Carlos, de ese lado tenemos a nuestro amigo que se llama...
¿Cómo? Yandel. Adelante, Yandel. ¿Tu nombre, campeón? ¿Tu nombre? Azael. Luis Carlos. Yandel, Azael. Muy peleada. Tres, dos vueltas al circuito. La carrera comienza a la cuenta de una, dos, tres. ¡No pueden! ¡Ahí va! ¡Eso! De verdad, a un mini kids. O sea, bueno, yo creo que me encantaría, pero como los vestuarios son prestados, no se vayan a romper y nos metamos en una bronca. Entonces, felicidades a mi compadre, el de Barbitas. Okay. Traemos a... Ver, dale una vuelta, por favor. Vente para acá, zumbido. Zumbido, adelante, zumbido. Adelante, listo. ¿Quién puede? Ahí va ahora la vacuna. Mira nada más, chécalo. Ella sí chécalo, puede, dale, sí puede la vacuna. Les está poniendo la muestra. Venga, vamos a traer a otra chica. Adelante, florecita. Vean cómo ella tiene habilidad. Listo. Prepárate. Para llevar ese... Esta para. ¿Quién? Adelante. Sí, dale. Listo. Las ahora, tres. Ahora Florexita. La carrera comienza. Una sola vuelta. La carrera comienza a la cuenta de una, dos, tres. Adelante. Ahí va la vacuna. ¡Impresionante la vacuna! Dale vuelta. Vuelta, excelente. ¡Increíble! Venga, mira de aquel lado. Ahí está un quisito. Ahí, alto. ¡Qué velocidad el quisito! Oye, mira de este lado. ¡El quisito! ¡Va impresionante! ¡Va muy rápido el quisito! ¡Qué bien van los tres! Quisito por un lado, la vacuna por el otro. Oye. Y el coach. Señor Chavana, vamos a traer gente del público que quiera jugar. ¿Quién digo yo? ¿Quién viene? Vente tú, campeón. Dale. Ya agarró práctica la vacuna. No, dale, campeón, dale. ¿Quién digo yo? Dale, campeón. Listo. Vente para acá, campeón. Vente para acá, comadre. Dale. Tres del público, señora. Tres del público. Listo. Regina Jones. Tres del público. Escudo. ¿Cómo te llamas, campeón? Beto, mi querido Beto, viene a jugar en contra de... Gerson, y de este lado... Aurora. Familia, ¿dónde está el grito de apoyo para la señorita? ¿Cómo te llamas? Vanessa, vente para acá, Vanessa. De este lado, Vanessa. Listo. La carrera comienza a la cuenta de una, dos, tres... ¿Qué pasó, coach? De la gente de allá arriba, señor Chavana. Mire, allá, mi compadre, el que vino, se echó una maroma acá de este lado. Compadre, vente para acá, compadrito. Tú que estás toda la actitud. Vamos a ver si pueden. Vente, compadre. Dale. ¡A la bicicleta! No puede. Dale, tú puedes, compadre. Dale. Y dale. Adelante. Vente. Y también, vente tú, compadre. Vente tú. Uno, dos, tres. ¿Quién dijo yo? Dale para acá, campeón. Dale. No se uno más. Subir. Listo, compadre. Vente para acá, compadre. Listo. Próxima semana, Eliseo Robles. Dale, compadre. Celebrando a papá en el show, completamente en listo. Listo. Listo, coach. No quisieron. Bravo. Juanito Caricaturas. Listos. Juanito Caricaturas, alcánzalos. Una, dos, tres. Tiene experiencia, Juanito. Increíble lo que estoy viendo de Juanito. No batalla, Juanito. ¿Quiere cuál?
señoras y señores. De contacto directo con Los Ángeles. Ella es sinónimo de paz y bondad. Su luz divina ha iluminado a miles de personas a través de todo el país. La Mesa Esotérica presenta a Ludivina Lugo. Continuamos con la mesa que todo lo sabe, Ludivina Lugo. El día de ayer, por alguna razón, no pudo acompañarnos Ludivina Lugo, pero aquí está, como siempre, puesta lista para responder a sus preguntas como Jorge Sánchez. Soy del 18 de mayo del 2001. Quisiera que me dijera si Aleida me va a hacer caso o no. Pues no, fíjate que no. Ahí está la consumación y no te quiere hacer caso. Que sigas participando. Me están preguntando algo muy interesante. Pablo González dice que quiere contratar a los Quisitos. La pregunta es si cobran la mitad. No, lo cobran completo todo. ¿Hay tarjetita, señor? Hay una fila larga de personas que quieren preguntarle algo a Ludivina Lugo. Empezamos con el chico que se... El chico del agua en la boca. Pásale, por favor. La pregunta para Ludivina. Señora. Buenas noches. ¿Cómo me va a ir en el amor? 9 de noviembre de 1990. A ver, saca una carta, por favor. Vamos a ver. Ah, pues mira, yo creo que nos estás presumiendo. Porque aquí sale una mujer embarazada. Debes de tener muchísimo cuidado porque realmente inicias con la cuestión de la pasión, del deseo y del amor. Entonces, pues, si no te cuidas, vas a embarazar a una chica. ¡Épale! ¡Épale! Gracias, pásale, por favor. Este apasionado. Fecha de nacimiento. Sandra, 28-04 del 78. Amor. 28 de abril. Su muy pregunta. ¿Qué vas a preguntar? Por amor. ¿Por el amor? Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, mira, en el amor no estás muy bien, te voy a decir, porque sale el mago. Eso quiere decir que hay energías negativas, hay brujería, hay conflicto y hay problemas. Entonces, hay que limpiarnos, depurarnos, purificarnos, hacernos baños de agua de rosas para liberar esa mala energía que traes. Sí. Y poder atraer. Eres Venus, eres amor, deberías de tener pareja. Gracias, por favor. Buenas noches, buenas noches. Buenas Edgar noches. De León. Del 25 de septiembre del 95. 25 de septiembre. 25 de septiembre del 95. Usted es todo un Libra. Todo un Libra. Así ah, muy es. Bien. A ver, ¿qué quiere preguntar? Quisiera saber cómo es que me va a ir en un futuro con el negocio. A ver si vamos a pegarle. Ah, dale. Muy bien. ¿Por qué dudas? Bien muy duro. Bien. De donde delicioso. Sea. De donde usted de este quiera. Ándele. Este mero. Ay, mira, está muy bien tu negocio. El detalle es que no permitas hacer sociedades con nadie. Okay. Porque ya te llevaste una mala experiencia en el ayer y ahorita el que debes de emprender eres tú. A partir del año pasado ya estás buscando esa forma de salir adelante. Así entonces, es. Mientras lo hagas tú, no va a haber ningún problema. Okay. Segundas partes nunca serán buenas. Ah, muchas gracias. Gracias, Aleida. Tiene una pregunta. Adelante, Aleida. Así es, Chavis, una pregunta bomba. Preguntan del 5 de enero del 2005 que si está embarazada. Ella se llama... Vamos a ver. Aleida. No, pero no, yo no soy yo. Que me la venga a sacar la carta a ella. Es Dana Paola. A ver. Que pase, Chavis, para que saque la carta. Sí. Dana Paola. Se acaba de adivinar y ya está con la duda de si estará o no embarazada. Enferma. Enferma. Válgame Dios. Enferma. Yo creo que sí, porque ya usa ropa más holgada. Sí, está embarazada. ¡El triunfo! Oye, chaparrito, qué bárbaro, qué potente. ¿Dónde puede ser el lobo? ¿Pone la bala? ¡Qué bárbaro! Ahora saca tú la baraja para saber quién es el papá. A ver. ¿Estará o no? Pues sí. Pues aquí hay alguien que le brilla la estrella de la esperanza y ese no eres tú. No, no te crees.
Oye, qué bárbaro, chaparrito. Muy bien, haces muy bien la tarea, papi. ¿Quién te viera, corazón? Tan chiquito. No me esperaba esto. ¿Y para qué te da vergüenza a ti? Más preguntas. ¿Para qué te da vergüenza? No, no, no me da vergüenza, sino que me pongo nerviosa y de los nervios me empiezo a reír. No es vergüenza. Ah, porque te pones toda roja. Porque tengo nervios por eso. Ya sabías a lo que ibas, ¿no? No sabía. ¿O no sabías? Algo, algo. Ah, bueno, algo, pues ya, ya pasó. Ahí está el triunfo. Una pausa y volvemos a El Show. No sé. ¿O algún ser querido se levantan por las noches varias veces para ir al baño? ¿Urgencias repentinas y frecuentes? ¿Siente molestia o dolor al orinar? ¿O lo que es peor, le cuesta trabajo conseguir una erección? Si contestó que sí a alguna de estas preguntas, seguramente tiene la próstata inflamada. Las opciones hasta hoy: vivir infelizmente con el problema y sus consecuencias, tomar medicamentos con potenciales efectos secundarios o enfrentarse a una riesgosa y dolorosa cirugía. Ahora existe una opción diferente, 100% natural, sin efectos secundarios, que le garantiza resultados y una mejoría en menos de 28 días. Le presentamos Prostalib. Dejé de ir tan seguido, tan frecuente en las noches a orinar. Nunca más volví a tener esa urgencia para ir al baño. Disminuyó las veces de pararme en la noche y en el día sucedió lo mismo. Más o menos en 2 semanas, semana y media, empecé a sentir los cambios. Usted también puede sentirse de maravilla otra vez, sin los nocivos efectos secundarios y sin una dolorosa cirugía. Prostalib, probado en miles de personas y en estudios con cientos de pacientes, ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. Este es el mejor momento para ordenar tu Prostalib a un precio especial de lanzamiento. Recibe un mes completo de tratamiento diario y olvídate de los fastidiosos pastilleros. No esperes a tener que recurrir a dolorosos procedimientos médicos. Ayuda a prevenir la inflamación prostática y sus efectos al lado de tu familia desde casa. Pero espera, solo por tiempo limitado, y si eres de las primeras 50 personas en llamar, te incluiremos otra caja completamente gratis para que puedas comprobar los beneficios de salud en tu próstata durante 2 meses y seas testigo de los cambios en tu vida. No esperes más. Marca ya. Llegó el verano loco a H-E-B. 7 días de precios bajos en frutas y verduras son mejor que uno. Plátano, $14.95 el kilo. Cebolla blanca, $19.95 el kilo. Chile serrano, $24.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $49.95 la pieza. Vigencia al 20 de junio. Llegó el verano loco a H-E-B. Lo mejor para ti. En Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, todos los vinos y licores al 3x2. Donde todos quieren ahorrar. ¿Un pelo nutrido? Lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Con colágeno, provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente para un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Nuevo Pantene Colágeno. Porque un pelo Pantene lo puede todo. ¿Sabes para qué rinde el nuevo Tank Forte? Para que la diversión de tus hijos no pare, gracias a que tiene Vita Plus, que ayuda a fortalecer su sistema inmune. No te pierdas la nueva experiencia en vivo de Matute, quinceañera World Tour. Ven a vivir la celebración de tu vida. 15 años juntos. Arena Monterrey, 24 de junio. Boletos a la venta en superboletos.com. En la Preparatoria Técnica Marista contamos con carreras técnicas en sistemas computacionales y administrador contable. Incorporados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, formamos excelentes profesionales y virtuosos ciudadanos. Somos tu mejor opción en Juárez, Nuevo León. Mándanos un WhatsApp 8133-904552. 8133-904552. Búscanos en redes sociales. Preparatoria Técnica Marista. Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Pro V Miracles. Con aceites naturales y provitaminas que nutren profundamente para un pelo lleno de vida. ¿Gusta comunicar? ¿Estás orgulloso del lugar donde vives? ¿O eres trotamundos? ¡El Show tiene un espacio para ti! Conviértete en nuestro colaborador. Manda un video máximo de 2 minutos, mostrando algún lugar emblemático de tu comunidad, al correo elshow@multimedios.com y sé parte del programa.
Continuamos, señor Chavana, con la mesa de Esotérica. ¿Saben ustedes que nuestro productor Rogelio me mandó un video y yo le dije, ¿por qué me mandas este video? Y me dijo, ¿sabes, señor Chavana, que encontré un video que quiero que lo pase? A ver. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¡A don Ambrosio! Vean cómo viajamos en el tiempo. Sí, es don Ambrosio, de niño. ¿Dónde andaba don Ambrosio? ¿Qué pasó, don Ambrosio? A ver. Oiga, preguntas para lo Divina Lugo, así rápidamente, porque... No, señor Chavana, ahora me aclaran eso. Bueno. ¿De dónde salió ese niño? Bueno, aquí era don Ambrosito. Que aclare. Ven para acá. Por favor. Ven para acá. En la casa. Pásale, pásale. María Elena García Rodríguez, del público, tiene una pregunta para su mamá que está... Quiere saber si está descansando en paz. Su fecha es el 1 de junio del 59 y falleció el 29 del 2020. Acaba de fallecer hace 2 años. Lleva 2 años. Vamos a preguntar si ella está descansando en paz. No está descansando en paz, está preocupada por su casa, por los bienes y por las cosas que se quedaron. Hay que dejar de pelear, hay que luchar por la verdad de lo que ella necesita hacer y realizar. ¿Ok? Porque ahí hay discusiones en la familia. Mucho pásale, cuidado con eso. Pásale una pregunta. Hola, de noches. Nuestro público. Hola, mi amor. Mi pregunta es, me barrí con una piedra lumbre. No, no es muy común en mi casa conocerla, pero me salió una figura al reditir la piedra de una persona, una mujer, como riéndose en la figura. A ver, ¿qué hombre es? Así que sea. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una mujer que discute por una persona masculina y de alguna manera está provocándote problemas. Y al salir esa mujer, eso quiere decir que te están haciendo cosas. Y es una mujer la que te está provocando todo esto. Ah, ok. ¿Ok? Gracias. Bárrete. Cuídese. Otra vez. Okay. Bárrete otra vez. Gracias. Cuídese. Vamos a una pausa y volvemos a... ¡No se despegue de la pantalla! Vamos a cerrar con broche de oro, con la mesa que todo lo sabe. La mesa de lo Divina Lugo. Y dice...